Médico especialista en toxicología, su matrícula es 4679, también es presidente de la Asociación de Toxicología Argentina y jefe del departamento justamente de toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza. Doctor Saraco, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Lo mismo, muchas gracias por atendernos, hoy feriado incluso también. No, un gusto. Queríamos saber, en esta época en donde el frío es muy cruel y obviamente prendemos mucho más los artefactos para calefaccionarnos, acerca de el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, ¿cómo nos afecta a nosotros como persona, ¿no? Las consecuencias que podemos tener. Como bien plantea, en la época invernal se generan dos situaciones que las hacen altamente peligroso. Por un lado, que uno, sumado al uso habitual que hacemos de los artefactos a gas, como es la cocina o el horno, o el funcionamiento de los elementos para calentar el agua, como es el calefón o el termotanque, se suman el encendido de las estufas. Sí. Y que a esta situación de que hay combustión de sustancias orgánicas, se suma que con el frío cerramos las puertas, las ventanas, y ahí se produce esta trampa mortal, donde quedamos encerrados con estos artefactos que producen monóxido de carbono, que también lo hacen en verano, pero en verano con el calor, la movilidad, uno entra, sale, hay más circulación de aire, entonces no nos damos cuenta de este potencial peligro. Por eso tenemos que estar muy atentos, sobre todo los días fríos, los fines de semana largos, donde nos encerramos mucho más tiempo, en donde no salimos a hacer la actividad normal, no van los chicos a la escuela, los padres no van al trabajo, entonces están mucho más horas encerrados, expuestos a este monóxido de carbono que se va liberando cuando hay una combustión que no es adecuada de los artefactos que usamos para cocinar o calefaccionarnos. Esto de a veces calefaccionarnos con la cocina o con la hornalla, ¿es lo mismo que un calefactor, por ejemplo, o una estufa eléctrica? No, totalmente distinto, ya que las hornallas o el calefón no están diseñados para calefaccionar. Es distinto a las estufas, en donde tienen todo un estudio, un desarrollo, para que esta combustión cumpla otros estándares y el riesgo de producción de monóxido es menor. Por eso mencionaba el tema de usar las cocinas. Lo que también produce gran cantidad de monóxido de carbono son los calefones instantáneos. Esto es altamente peligroso y hemos tenido muchos eventos fatales producto de estos calefones instantáneos. Uno, porque no están instalados correctamente, a veces están en el baño o en espacios que no están bien ventilados o no están correctamente conectados al exterior. Y cuando uno los enciende para bañarse o está mucho tiempo encendido como para lavar los platos, va generando grandes cantidades de monóxido de carbono. Ahora, usted mencionaba el tema de las estufas eléctricas. Sí. Esto es otro aspecto. Todo lo que son calor producido por los caloventores eléctricos, las estufas eléctricas, no producen monóxido, porque ahí la producción de calor es por una resistencia que al frenar el pasaje de la corriente genera temperatura. El peligro de estas estufas eléctricas, o a veces cuando se adaptan o se tratan de hacer algún sistema de calefacción eléctrica, el peligro potencial son dos. Uno, la electrocución, porque no están bien conectadas o protegidas, y lo otro, el incendio, ya que si no están correctamente instaladas o bien enchufadas o no están preparados los enchufes para el alto consumo que tienen de electricidad, es potencial riesgo de incendio, y por eso también en esta época vemos muchas veces algunos incendios que se producen por estos artefactos eléctricos, pero por el sentido monóxido de carbono no lo produce. Lo que lo produce son la llama encendida, de cuando combustiona una sustancia orgánica. Sustancias orgánicas son aquellas que tienen carbono, por ejemplo el gas natural, el gas de garrafa, la leña, el carbón, las estufas a querosén, el alcohol cuando se puede utilizar para quemar también. Esto, cuando combustiona, libera al ambiente el dióxido de carbono cuando la combustión es completa, pero cuando falta oxígeno en el ambiente o no funcionan bien estos equipos, generan, y la falta de oxígeno, en lugar de tener dos oxígenos, de ser dióxido de carbono, pasa a ser monóxido de carbono. Bien. El peligro de este gas, que no tiene olor, no tiene color, no produce irritación,
ingresa a nuestro organismo a través de los pulmones y se unen a los glóbulos rojos muy fuertemente y pierden la capacidad de poder trasladar el oxígeno, que es tan importante, a nuestros órganos vitales, al cerebro, al corazón y a las demás vísceras. Y ahí es donde aparece el riesgo de infección, que lo primero que va a aparecer son dolores de cabeza, que suelen ser intensos en la zona de la sien, de la frente. Pueden ir acompañado de náuseas o vómitos, a veces de algún proceso tipo diarreico por la misma falta de oxígeno en el intestino, y cuadros de somnolencia, torpeza. Todos estos son signos que nos tienen que rápidamente hacer reaccionar, alertar, puertas, ventanas, buscar aire que sea puro, que sea limpio, libre de monóxido de carbono, y llamar al servicio de emergencia para que nos evalúen y nos den el principal antídoto, que es el oxígeno. Por eso muchas veces cuando, lamentablemente, no fallecen las personas cuando están durmiendo, es porque no te das cuenta de esta situación. Exactamente, y esto lleva a que este adormecimiento, este adormecimiento, claro, que uno le da sueño con el calorcito y se acuestan, y ahí es donde entran a este sueño eterno, que es el peligro. Por eso una recomendación muy importante es, si vamos a utilizar para calefaccionar, por ejemplo, estufas a queroseno o algún brasero, siempre estos artefactos se tienen que encender fuera de la habitación, en el exterior, en el patio. Una vez que están bien encendidas y se ha estabilizado recién lo ingreso, y que antes de ir a dormir los tengo que apagar y dejarlos afuera. Nunca dejar que se apaguen adentro, bien, porque en los momentos de encendido y apagado es cuando más monóxido se genera. Sí. Y lo otro, a la noche, cuando vamos a dormir, tener la precaución de apagar todas las estufas, salvo que sea un tiro balanceado, claro, y controlado por un gasista, que el gabinete esté íntegro, que no se haya podrido o oxidado, que el vidrio que tiene arriba el visor, donde vemos la chispa o el fuego, esté entero. Pero si no tenemos total certeza, lo mejor es ponerse una frazada más, abrigarse más y, claro, apagar todos los artefactos de gas a la noche y por lo menos una vez al día ventilar bien los ambientes. Cuando sale el sol, que está mejor, tratar de ventilar para que se produzca este recambio, que también es muy importante para permitir que este acúmulo que se va haciendo de monóxido de carbono disminuya y por lo tanto disminuye el riesgo de intoxicación. Doctor Zaracco, la verdad que con el COVID hemos aprendido a ventilar, ¿no? Que nos, exacto, han explicado que es muy importante, pero lamentablemente año tras año no tomamos conciencia o costumbre de hacerlo con el monóxido. O cuando tenemos, digamos, calefacción de diferentes tipos que usted iba indicando, y no tenemos esa costumbre o de dejar una ventana abierta. Es como que de algunas cosas sí tomamos conciencia y otras, a pesar de los años que nos vienen explicando y diciendo, no tomamos conciencia. Tal cual. Y para tener un poco y hacer un parangón, el coronavirus, que es un virus que está en el ambiente y se contagia a través de esta vía respiratoria, el monóxido también está en el ambiente y un mecanismo de control que tienen los dos es permitir una circulación de aire. Por eso siempre hablamos, cuando hay encendida una estufa de llama abierta o en la cocina, donde estamos preparando la comida con las hornallas o el horno, mantener una abertura de unos 5 centímetros en la ventana o la puerta para que pongamos esta ventana a la vida, para que permita este recambio, sí, de aire que sea puro del exterior, para que la combustión sea perfecta, para que haya suficiente oxígeno, para que no se genere monóxido, y para esas pequeñas cantidades de monóxido que se generan pueda salir al exterior. Bien. Eso disminuye el riesgo. Y este monóxido se va acumulando, que cuando son pequeñas cantidades se va uniendo al glóbulo rojo. Con el transcurso de las horas cada vez tenemos más glóbulos rojos que se intoxican, que pierden la capacidad de transporte. Lo que pasa es que los días habituales, cuando uno sale a la mañana temprano, exacto, sale al exterior y la sangre se lava, uno está con aire puro y se va mejorando, cuando vuelve otra vez a la casa, vuelve otra vez a hacer saturación, pero al salir otra vez se desintoxica. Uh-huh. El problema es los fines de semana largos, que no salimos temprano, entonces este acúmulo de monóxido se va sumando y va bloqueando glóbulos rojos hasta que llega a un nivel de saturación de monóxido en la sangre que genera estos cuadros tan graves, como hemos tenido en Mendoza una familia completa que ha fallecido, sí, los padres con niños, o en Córdoba, que pasó el día de ayer también un fallecimiento. Hay más de 200 fallecimientos al, sí, año en Argentina registrados, seguro que es un subregistro y deben ser más, y que esto es totalmente prevenible y evitable, sabiendo que cuando hay una llama encendida,
siempre de monóxido. Y la forma de protegerse es permitiendo una buena circulación de aire para que esta combustión sea menos peligrosa. Sí, lamentable. Siempre todos los años tenemos que dar estas tristes noticias o gente que pierde su humilde casa, ¿no? Y la verdad que pasa un momento complicado. ¿Es mito o realidad, doctor, que si ponemos un jarro con agua podemos el dióxido o el monóxido que sea menor? No, es un mito. Ajá. Un mito. El monóxido de carbono, vamos a tener que el que tiene alta afinidad, 230 veces más que por el oxígeno, nuestros glóbulos rojos lo tiene por el monóxido de carbono. O sea, lo que atrapa el monóxido de carbono son nuestros glóbulos rojos, la hemoglobina. Y que esto es lo que tenemos que entender. No interacciona con otro, ni con agua, que es una sustancia inerte, ni con otros elementos. O sea, esto no permite, no hay forma que nos demos cuenta. Por eso acá tenemos que trabajar pensando y con el conocimiento. Que si hay una llama encendida, se genera monóxido de carbono. La forma de protegernos es primero que esa combustión sea adecuada para que haya menor producción, que la llama sea bien azul, que no tenga un color amarillento o naranja, que eso indica que está funcionando mal ese equipo y hay que hacerlo ver por un artista matriculado para que el equilibrio de la combustión sea adecuado. Uh-huh. Y lo otro, preferir usar estufas tiro balanceado, que son gabinetes cerrados, y que esta combustión se genera todo al exterior. Tener mucho cuidado con los calefones, porque son muy peligrosos en el lugar donde se encuentren, que estén aislados del resto de la casa. Otro que también hemos visto este tipo de cuadros son las calderitas de la calefacción central, que funcionan parecido a un calefón, y hemos tenido también familias intoxicadas graves por estas calderitas, que por ahí se tapa el caño de escape que sale por el techo, o empiezan a funcionar mal por la acumulación de carbón, a veces por esta mala combustión, y que esto también tenemos que tratar, que estén en habitaciones independientes, con la puerta cerrada y mantener una ventana abierta, por si este funcionamiento no es adecuado, este monóxido pueda salir al exterior y no se nos meta dentro de la casa. Doctor, ¿una persona que se contamina, que se intoxica con este monóxido, puede recuperarse normalmente? Cuesta recuperarse. Respirando aire ambiente puede llevar de 3 a 5 horas volver a que su sangre se limpie totalmente. Uh-huh. Con oxígeno, este tiempo se achica a 80 minutos. En el caso de una cámara hiperbárica, es mucho más rápido. Pero a veces, dependiendo del tiempo que ha estado con el cuadro de intoxicación, pueden quedar secuelas muy graves a nivel del sistema nervioso central, que después se traducen en el paso de algunas semanas, 3-4 semanas, a veces con trastornos tipo Parkinson o trastornos a nivel neurológico. Hay pacientes que a veces quedan con vida porque el corazón, los riñones, el hígado son más resistentes a la falta de oxígeno, pero el daño cerebral es muy severo, quedando con un deterioro significativo. Uh-huh. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y que esto es prevenible, o sea, uno saber que hay elementos claves para protegernos. Es mejor abrigarse un poco más que tener estas consecuencias tan graves. Y que podemos evitarlas si hacemos un adecuado uso de los equipos. No sirve para calefaccionar ni la cocina ni el horno. Uh-huh. Las estufas que funcionen adecuadamente y mantener esta ventana a la vida para disminuir el riesgo de intoxicación. Exacto. Lo escucho y es incansable repetirlo, pero es importante comunicarlo y contarlo. Hablábamos de las estufas eléctricas y a veces se genera como una sequedad de la boca. ¿Esto es por algo tóxico que generan o es algo normal? No, eso no genera ningún elemento tóxico. Ajá. El calor, lo que pasa es que va secando el ambiente, y el propio calor va sacando la humedad ambiente. Pero hay que recordar no poner tarritos, nada, con agua arriba de las estufas, porque esto también, en el caso de las que son a combustión, con llama, esto frío genera más, cuando se desprende y toca superficie fría, genera más monóxido de carbono. Y en el caso de las eléctricas, se puede caer y hacer un cortocircuito. Uh-huh. Y saber que no tenemos que usar enchufes que no estén adecuados para el consumo que va a tener la estufa eléctrica. Tener cuidado cuando vamos a bañarnos con la estufa eléctrica porque hay agua y eso aumenta el riesgo, que es un muy buen conductor el agua para producir electrocución. Y lo otro que es importante, el cableado de la casa, que sea el adecuado para este uso, porque se empieza a recalentar, y si no tenemos un buen sistema de protección con llaves térmicas y un disyuntor eléctrico, no
no nos protege de ese sobrecalentamiento de la red eléctrica, y eso produce estos incendios que a veces vemos en invierno y que trae estas consecuencias. Sí, lamentablemente muchas veces nos confiamos, creemos que los artefactos están bien, tenemos que constantemente revisarlos, hacerlo con alguien que sepa y matriculado. Breve, doctor, y le agradezco este tiempo. Le quiero consultar, he leído algunas declaraciones suyas sobre la ivermectina a través del COVID. Quiero saber si es propicio utilizarlo o no, porque sé de mucha gente que mientras transita la enfermedad se ha automedicado con esto. Sí, es lo que hemos padecido en esta pandemia, que se buscaron soluciones mágicas como pasó con la hidroxicloroquina a principios del año pasado y otro sinfín de tratamientos, pero ninguno hasta la fecha ha mostrado una eficacia cierta en cuanto a la prevención o el tratamiento de la enfermedad por coronavirus, es decir, la COVID-19. Uh-huh. Esto hay ya publicaciones que se han expresado al respecto, la Sociedad Argentina de Infectología, el mismo Ministerio de Salud, a través de un estudio que se hizo con profesionales, donde todavía y claramente expresan que no hay un uso fehaciente que ayude a disminuir los riesgos de la enfermedad. Lo mismo lo ha mencionado organismos como la ANMAT, que es el Organismo Nacional de Control de Medicamentos, o el de Estados Unidos, o el de Europa, que es la FDA o el EMA, o también la Organización Mundial de la Salud, que lo que hace a la ivermectina, que es un antiparasitario, que se usa para algunas parasitosis humanas, como es la escabiosis, que sí, es la sarna, o la pediculosis, los piojos, uh-huh, o algunas parasitosis intestinales en forma limitada, controlada, porque tiene una toxicidad importante a nivel hepático. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tratamientos, que uno es entendible, se trata de buscar desesperadamente una solución, claro, pero nos encontramos que la evidencia todavía no ha podido demostrar que realmente sea efectivo, y para lo que se ha visto en laboratorio hacen falta dosis muy altas, que si las aplicamos a un paciente, los efectos tóxicos que va a tener van a ser mucho más graves que el beneficio que uno puede buscar. Sí, sí, es como usted marcaba, ¿no? A veces el manotazo de ahogado que tratamos en esto tan nuevo que nos tiene que transitar y que estamos transitando todos, ¿no? Doctor, lo mejor es la vacuna, ya ha demostrado que disminuye el riesgo. Exacto. Vemos que aquellos que tienen la cobertura, que no es del 100%, pero es muy elevado, pueden transitar, aunque sea un proceso grave, de mejor manera o forma favorable, que se van recuperando. Y esto es lo que tenemos que entender, tratar de, cuando tenemos nuestro turno, buscar la vacunación, tener las dos dosis lo antes posible, porque es lo que nos va a proteger de las variantes nuevas, como la variante Delta de la India, que responde bien cuando son las dos dosis, y esto es lo que nos va a proteger, nos va a poder permitir salir de este trance que nos ha traído el coronavirus, y que vamos a poder salir seguramente para el próximo verano. Ojalá así sea. Doctor, un placer poder charlar con usted, muy claro en sus conceptos, así que muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto, que tengan una buena tarde y a total disposición. Un beso, que le vaya muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. El doctor Sergio Zaraco, matrícula profesional 4679, él es médico especialista en toxicología, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina, jefe del departamento justamente de toxicología del Ministerio de Salud de Mendoza, charló con nosotros en Marca Registrada.